Bueno, después de la noticia que acabamos de recibir, bueno, la selección chilena, la que en su tiempo fue bicampeona, la que en su tiempo fue generación dorada, ya han pasado años ya, 6 años, 7 años, pero quedó eliminada doblemente seguida en el Mundial. Sin embargo, existe la remota posibilidad ahora de que Ecuador haya anotado mal un jugador, de que haya falsificado su nacimiento. Eso es lo que ya la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chilena, le fue a reclamar a la FIFA y con eso Chile entraría directamente al Mundial. Esa es la felicidad de los chilenos y por supuesto la amargura de los jugadores o del país de Ecuador. Quiero que me comenten ahí abajo, siempre estoy leyendo sus comentarios, ¿qué opinan de esa clasificación posible por secretaría que tiene Chile? Bueno, si me preguntan a mí, por supuesto que estaría feliz de que Chile vaya. El último mundial sería con esta generación dorada que nos ha dado tantas cosas que ninguna otra generación nos habían dado, sin desmerecerlo, pero ninguna otra generación nos habían dado. Sería feliz. Pero si sois totalmente honesto también, igual sería algo injusto. Sí. Lo ideal es ganar siempre en cancha, con goles y todo eso. Igual sería algo injusto. La verdad, eso es lo primero que se me vino a la mente. Sería algo injusto. Pero bueno, si se da la ocasión, se da nomás. Alguna vez también, no recuerdo si fue Sudamericana o fue Copa Libertadores, creo que fue Sudamericana. San Lorenzo también le quitó puntos a Temuco. Por lo mismo, porque Temuco había anotado mal un jugador y hizo que ganaran 3-0. Y por eso después los hinchas de Temuco, a los jugadores y al cuerpo técnico de San Lorenzo argentino le tiraron piedra. De ahí salió la famosa frase: en Argentina eso no pasa. Siendo que después ya sabemos todo lo que pasó en la final de Copa Libertadores de Argentina, River Plate contra Boca, etcétera, etcétera. Bueno, quiero que me dejen en sus comentarios qué opinan de esa posible clasificación de Chile al Mundial. Yo ya di mi comentario, quiero escuchar el tuyo.